Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco. Sou canto pauco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, rainha. En el cuarto que era nuestro, donde murió la condesa, mi novia. Sobre el mueble hay una carta. Una carta que escribí dejando mi fortuna en diamantes para su merced y nuestro hijo, que ha de nacer. Quiero que sea bien criado, Chica. ¿Por qué su merced me habla de esa manera? Porque yo te amo, Chica. Su merced siente que va a morir. No sé cómo he resistido hasta ahora, Chica. No me han salido ampollas. Tal vez debido al ungüento que su merced aplicó en mi cuerpo. Pero yo siento que voy a morir. Pero quiero que sepa que incluso cuando todavía estaba sano, yo pensé en su merced y en nuestro hijo. Y escribí el testamento del que le hablé. Su merced no puede seguir hablando de esa manera. ¿Cómo morir? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cree que voy a dejar a mi comendador morir de esa manera? Nada se puede hacer contra la muerte, Chica. Damián Estropajo, ven de una buena vez. Damián, ve a buscar a la cocina las hojas y el ungüento. Sí, señora. Voy a aplicarle el ungüento. Pasarle toda mi fuerza a su merced. Dejar mi boca cerca de la suya. Para que si su alma insiste en salir, yo la meto para adentro de nuevo. Y si la tal muerte entra en este cuarto, yo le voy a pegar tanto, pero tanto, que ella va a salir corriendo. Se fue la pobrecita. Yo voy a envolver el cuerpo en las sábanas. Lo voy a arrojar en el hoyo. Voy a arrojar aguardiente en el hoyo y le voy a prender fuego. Eso es lo que se hace en caso de la viruela, en caso de peste. Nosotros no lo hicimos de esa manera con la condesa Ifigenia porque el señor comendador no quiso, pero ahora que estáis aquí y nos podéis ayudar, sé de eso con las personas que fallezcan, incluso con mi persona, si yo llego a morir también. Señor soldado, su merced está custodiando la casa del comendador, ¿no es cierto? Sí, señorita Úrsula. Dígame, hasta tengo miedo de preguntar. Diga. ¿Su merced vio si uno de los cuerpos fue el de mi tío, el del padre Aguiar? No. No, yo estaba lejos, pero estoy seguro que el cuerpo del padre no era. Ay, gracias a los cielos. He pasado todas las noches rezando para que no le ocurra nada a mi tío.
Hasta luego, señor soldado. Hasta luego. Santita, Santita. ¿Mm? ¿Qué hablaba su merced con ese soldado? Preguntaba sobre mi tío, el padre Aguiar. ¿Y qué tiene que ver su merced con lo que yo hablaba? No me gusta que hable con un soldado, mucho menos con uno joven. No se ve bien para una santita. Vaya, ¿quién lo diría? Su merced está celoso. Se ve muy mal para quien pretende ser un sacerdote. ¿Ah, celoso yo? Claro. Claro que siento algo, siento nostalgia, nostalgia de nuestras clases sobre el pecado original. ¿No basta con esa peste horrible a las puertas del Tijuco? ¿Para que su merced se haga consciente de los castigos causados por el pecado? No, todavía no, porque su merced sabe que el pecado original es muy importante y su merced precisa continuar ayudándome a entender. Olvídelo, jamás iré a su encuentro. ¿Quiere que pierda mi vocación como sacerdote por falta de clases de religión, Santita? Pues muy bien. Iré. Pero con cautela, porque el pueblo está muy vigilado. ¿Qué peligro hay si tan solo he de aprender sobre catecismo? Santita. Señora chica, despertad. Padre. Ay. Me dormí de cansancio, pero no me podía dormir, porque en caso de que su alma quisiera salir, yo me iba a colgar de ella para no dejarla. El alma del comendador permaneció donde debería quedarse. Tan solo está adormecido. Vea cómo su cuerpo permanece más tranquilo. Sí, parece más descansado. No quiero darle esperanza, señora chica, pero el comendador está superando lo peor y aún no le han salido ampollas. Debe haber sido el ungüento. O su amor, quién sabe. Y Elena se fue hoy temprano. ¿Después de ella nadie más cayó enfermo? No, es como si la peste estuviera perdiendo la fuerza. Damián, yo sé que hay cal en el depósito. Es buena para pasársela a la casa, limpia todo por dentro. Su merced y Benedicta tomen los potes y las estopas y pásenla por las paredes. Y a los colchones tenemos que prenderle fuego. Yo no sirvo para esa cosa, yo soy el clavo de dentro de casa. Pues aprenda. Y si no aprende, yo lo arrojo a su merced en el hoyo junto con los difuntos. Ay, no hace falta amenazar.